pues hace 3 años y un día moría Miguel Ángel Castro Quirós, un joven estudiante de la Universidad de León. Era. Ingeniero en Sí. mecatrónica, se acababa de titular. Aquí, muy cerca de la colonia Martinica, en el Boulevard de los Niños, la calle se llama Paseo de los Paseo de Niños. los Niños, Sí. en un asalto, donde por quitarle una computadora lo hirieron con un arma punzocortante. Jorge Hernández ha estado, bueno, pues él cubrió este caso desde el principio y a lo largo de estos 3 años la familia, pues con resignación, asumiendo la pérdida de este joven estudiante brillante, cumplido, con muchas inquietudes, y la acción de las autoridades, pues impunidad total es el resultado de lo que ha pasado. Jorge, Fernando, pues sí. platícanos, y esto como emblema de lo que ha venido ocurriendo en León en otros asaltos de este tipo, ¿no? Claro, ¿verdad? Creo que pues desde hace 3 años este caso de Miguel Ángel Castro Quirós fue muy emblemático porque detonó una serie de pues rechazo total de la sociedad en forma de manifestaciones que lo recordaremos, que después de este asalto pues no fue el único, también después de este ocurrió el de pues el de una doctora Una en una pasante, un una estudiante, título de estudiante estudiante de medicina, de practicante, medicina sí. y pues también En el Aranda de la Parra. asesinada también de una forma en un asalto, también en una zona céntrica prácticamente en el Parque Hidalgo. Y pues a estos 3 años que han pasado, Arnoldo, pues nosotros acudimos con la familia para ver si había algún avance o qué les había comentado la autoridad, ¿verdad? Y ellos, Arnoldo, desde que ocurrió el caso, la familia, además de, por así decirlo, quedó destrozada. Ya no quisieron pues vivir aquí en la ciudad por lo que les recordaba. Se fueron a, bueno, el Miguel Ángel era hijo único, su madre y su padre pues se fueron a los Estados Unidos. Y la última vez que preguntaron a las autoridades cómo iba el caso fue pues hace un año, cuando se iban a cumplir 2 años por la muerte. Y la respuesta pues de las autoridades fue pues algo negligente o algo pues ¿Un agente del también, Ministerio sí, Público un o quién? agente, el encargado de la investigación de este caso, pues les aportó datos pues a la familia, ¿no? Que al parecer estas personas responsables habían sido dos hombres en una motocicleta que pues aquí en este cruce de llegando al Explora, pues le quitaron pues un portafolio, ¿verdad? Aquí ya al paso del tiempo nos dimos cuenta que pues el portafolio no tenía nada, llevaba papeles. Ese día el joven no llevaba su celular, había dejado su cartera y pues sus papás no supieron qué había sucedido, ¿verdad? Con todo esto que había pasado, ¿verdad? A la fecha, Arnoldo, no les dijeron que no había alguna respuesta de ni siquiera identificados a los presuntos homicidas como tal, nomás les dijeron que eran unas personas de una O colonia sea, de la aquí de policía León. sabía quiénes eran y no había practicado ninguna detención. Ajá, y ya hasta la fecha pues no hubo ninguna detención sobre esto, Arnoldo. Aquí algo que pues también sorprende es que desde este 24 de octubre del 2014, al menos hasta ayer en la ciudad de León, pues hemos visto el incremento de violencia como ha ido año con año, mes con mes incluso. Y pues también este tipo de asaltos, el tipo de muerte por asalto o por robo. El joven que al que le robaron su celular en el centro, Claro, ¿recuerdas? aquí tenemos aquí un pequeño recuento de imágenes que estamos mostrando de hechos emblemáticos, como ya habíamos recordado el de la doctora que La fue doctora asesinada Paulina. la doctora Paulina. Tenemos el caso también de un doctor en el barrio del Cuesillo, ¿verdad? Que también llegó a su domicilio y fue sorprendido por hombres, ¿verdad? Que pues le dispararon. Tenemos el caso de una abogada en Valle de León, en donde pues sí detuvieron aquí a 3 personas relacionadas con el homicidio. Fue un asalto a cuentaviente, Arnoldo. Y después tenemos En su también, vehículo la mujer sí, iba en una transitando, lo recuerdo camioneta. también, se había Sí, sacado dinero del banco. tenemos también el caso de un Le señor. dispararon a una pierna y se desangró, Sí, sí. murió en su camioneta. Entre otros de los casos que tenemos aquí ya que han quedado marcados, pues ha sido también en la colonia Las Trojes, de un comerciante del estado de Hidalgo que venía pues a dejar zapato y fue sorprendido por cuatro El que chocó con delincuentes. un kinder, Era el Cecatí, con una malla de una ajá. escuela, sí. Y tenemos también el otro caso, en la colonia Unidad Deportiva 1, tenemos el caso de un padre y una hija que fueron pues también asesinados de una manera brutal con arma blanca. Aquí se detuvo también pues a uno de los, Por asaltarlos también. ajá, por robar a Estamos su hablando de casa. crímenes ocurridos en intentos de asalto, no son ejecuciones que hay que distinguirlos, donde van por la persona, la asesina, no se lleva nada.
Aquí estamos hablando de gente a la que querían quitarle algo y la atacan violentamente. Ajá, Arnoldo, permanece pues la impunidad en estos asaltos. Contamos 21 asesinatos más la de Miguel Ángel Castro, que nos dan pues, 22 muertes en 20 acontecimientos, Arnoldo. Porque hay uno donde hay dos personas. Ajá, tenemos dos casos donde hay doble homicidios que no se han resuelto todavía. Y lo que sorprende de estos 22 víctimas, es que solamente en 6 de los casos, o sea, nos quedan 13 homicidios libres, pues permanece los homicidas pues todavía sin ser entregados a... Seis casos que han esclarecido... De 20, por así decirlo. Pero algunas muertes dobles, como este padre y la hija, ¿no? O sea, claro. Y de estas 6 muertes, Arnoldo, que ya han sido ya personas entregadas, hay que destacar que en al menos 2 acontecimientos la detención pues fue por la llegada oportuna de la policía. En fragante. Claro. Y los demás casos pues sí ha dependido de la investigación de la Procuraduría. De los demás... Pues hemos visto que nos entregan también boletines de que ya identificaron a los asaltantes, pero en estos casos, pues no, Arnoldo. Tenemos casos aquí en Rinconada del Sur que le quisieron asaltar pues, el dinero de su pensión, al igual que pues, una persona también aquí en el Estadio León, cuando iba a jugar contra las Chivas, a unas horas del partido le quitaron pues también una bolsa que contenía dinero que acababa de retirar. Tenemos casos en el fraccionamiento Hidalgo, también ya han muerto gente de personas de edad avanzada, Arnoldo, también como recordaremos la pareja de adultos mayores en la colonia Vivar, donde también es un crimen que permanece pues todavía en una incógnita porque pues había todo un desorden en la casa y pues el hallazgo de los cuerpos de esta pareja de esposos de... Pues ya que tenían varios días aquí sin vida, que pues entorpece un poco más las investigaciones para dar pues con los responsables, Arnoldo. Bueno, y el tema es, ¿qué está entregando como resultados la Procuraduría de Justicia? Porque muchos otros casos se quejan de que detienen personas que luego las liberan. Aquí no es el caso. Sí. Aquí ni siquiera los han detenido. Uh-huh. ¿No? No están detenidos ni tampoco están identificados. Y si estuvieron identificados... porque les mostraron a los familiares fotografías de una cámara de vigilancia en donde estaba la motocicleta e incluso se los mostraron al testigo que auxilió al joven el día del hecho. Hay cierto porcentaje de que pudieran ser los responsables, Arnoldo, pero pues no. Habría que también detenerlos. No hubo más que el arriesgar a las familias a que fueran a preguntar a una colonia de aquí si realmente pues, existían estas personas, ¿verdad? O saber por parte de las autoridades ministeriales si los jueces no están liberando órdenes de aprehensión porque los elementos que les entregan ellos no los consideran suficientemente fuertes para vincularlos a proceso, también podría estar pasando, pero bueno, no tenemos noticia de esto, no hay una evaluación, esto no se ve en los grupos de coordinación, los asaltos que no están vinculados con la delincuencia organizada. Pero déjame decirte algo, Jorge, esto que ha estado pasando en Las Torres, de los continuos asaltos de la banda del machete, como ya se le conoce, que han atacado a varias personas, entre otros a un colega periodista, Miguel Zacarías. Ahí un día va a ocurrir una desgracia, porque parece que no se tientan para darle, golpear con el machete a la gente. Un día puede darle un mal golpe a alguien. Es increíble que en varios meses de actuar de una misma banda en la misma zona, pues la actividad de inteligencia policial no logre detectarlos, no logre hacer detenciones, ¿no? Claro, y esto también es preocupante, Arnoldo, esta zona que mencionas de la banda del machete y la ciclovía de Las Torres y la zona que conecta el malecón del río con la colonia Peñitas, el Duraznal y la Obregón, ¿verdad? Una zona en donde ya van al menos 3 casos de policías pues que ya los han herido en asaltos donde van de civil y les roban bicicletas, sus mochilas con uniformes. O sea, ¿crees que los tienen ubicados? Y a lo mejor... pues pudiera ser la coincidencia de que los golpes son tan frecuentes que ya nadie se expone o que simplemente el caso que es denunciado pues es el del policía, el de que pierde algún objeto de valor. Y hay otros casos aquí en recorridos que hemos dado pues donde están frecuentes los hechos, no saben los comerciantes, los vecinos, que por ahí es zona pues peligrosa de estos asaltos y no vemos que esté... pues una mejora, ¿verdad?, en la seguridad. Y como tú dices, ¿no? Por la captura de los responsables. Sí, y aquí se pudiera salir de control por alguna persona que se quiera, pues, negarse, ¿verdad?, de entregar sus pertenencias y los delincuentes, pues, por el nerviosismo, pues, hacer una o de cierta estas... hazaña, porque en el caso de los Zacarías que él describió,
Bueno, le entregó lo que le pidieron, la bicicleta, lo que traía, y de todas maneras lo golpearon, ¿no? Claro, aquí ya los delincuentes no tienen miedo a nada y pues también por lo tanto van por todo prácticamente, Arnoldo. Bueno, muy, muy buen trabajo de información, de recopilación, porque sobre todo se trata de no olvidar, de no dejar que los casos se conviertan en estadística, que en ahí hay personas detrás de cada uno de estos casos, hay familias, hay víctimas, y bueno, también la Procuraduría no está siendo muy atinada en el trato a las víctimas. Los familiares de las personas que han muerto en asalto son víctimas también y tienen presupuesto, tienen una dirección de atención a víctimas y parece que esto no está operando con este Ministerio Público que me dices que les dio unas respuestas prepotentes y totalmente insuficientes a los familiares de Miguel Ángel, ¿no? Y como pues también hemos visto en otras ocasiones que únicamente hay una atención, sí, pues la familia afectada va acompañados de pues toda una manifestación. Y solamente pues así es la forma en la que pues los atienden. Pasó con el chico de la zona centro, ¿no? Que vive aquí en Manzanares. Sí, y que pues solamente con haciendo manifestación hubo cierta presión en la que pues las autoridades dieron con el responsable, ¿verdad? Después de casi 2 meses. Pero aquí en el caso de Miguel Ángel, que pues ya se cumplen 3 años, pues vemos cada vez más lejos, ¿no? Que dieran con una de estas personas, Arnoldo. Muy bien. Jorge, vamos a tratar de enlazar más tarde a Santiago Roel, del semáforo delictivo, para platicar con él, para que también me acompañes en la entrevista. Creo que en 10 o 15 minutos más podríamos tratar de entrevistarlo para que nos dé las cifras sobre Guanajuato, que acaba de publicar el avance al mes de septiembre, entiendo, ¿verdad? Y bueno, el país está en una situación muy, muy difícil y Guanajuato también no es la excepción. Pero antes, déjeme hacer una pausa.